Filo Hirota es la nueva coordinadora general de las misioneras mercedarias en De Berriz. Filo. Sí, hola. Hola, muy buenos buenas. Días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, estáis en el capítulo general a lo así largo de estos días. Así es, sí. Habéis tenido que adelantarlo un poco por el fallecimiento de Amelia Kawaji. Sí. Y principalmente para elegir a la nueva coordinadora así general. Así es, sí. Adelantamos porque íbamos a tener el capítulo general en 2014 y ahora aquí estamos. 31 delegadas de los 5 continentes. Así es, sí. Sois unas 300... 90 y... casi 400 religiosas repartidas por todo el mundo. Sí, así es. ¿Y cuál es vuestra labor principal? La labor principal es, bueno, pues somos misioneras. Llevar la buena noticia de Jesús, encarnar la presencia de Jesús, este Dios de amor, compasión, merced. Y pues en muchísimas cosas trabajamos. ¿Cuál va a ser el reto principal al que te vas a tener que enfrentar? Porque por una parte está la labor esa diaria de las religiosas en las diferentes regiones. Pero por otra parte está la reconversión dentro de la institución también, ¿verdad? Pues también estamos, porque somos pocas y somos muy dispersas y somos muy diversas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos vivir y servir, ¿no? De manera más como significativa, ¿no? Entonces, yo creo que el reto siempre sigue igual en un sentido, ¿no? ¿Cómo vivir este carisma de la Madre Margarita, la mujer valiente, muy abierta, aquí en el País Vasco, y cómo podemos ser hijas de Madre Margarita, pero en este tiempo, ¿no? Entonces, tiempo cambia y ahora vemos, pues el mundo está dividido, violencia de muchísimas formas, a todos los niveles. Entonces, ¿cómo podemos ser agentes de paz, reconciliación y comunión en este mundo dividido y herido, ¿no? Entonces, pues es, y además yo creo que entendemos nuestro mensaje o nuestra ser misionero de una manera mucho más integrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, la manera como nos relacionamos nosotras es un mensaje, ¿no? El mensaje para decir quién es Dios. ¿Quién es Dios de Jesús? En cada capítulo general, en general, evaluamos 6 años atrás y planeamos, ¿no? Y preguntar, pues, ¿dónde estamos? ¿Y qué dice Dios, no? De esta realidad nuestra y la realidad del mundo, ¿no? Entonces, en 2008 decíamos, bueno, vamos a vivir nuestra misión en diálogo. Identificación. Yo creo que Amelia, cuando yo creo que ella tuvo también una entrevista, ¿no? Entonces es diálogo con los pobres, con las culturas, religiones, con la tierra y el universo. O sea que 5 niveles de diálogo, ¿no? Y tierras de misión en todo el mundo, tanto sí, aquí como fuera. Sí, es que es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de ser, ¿no? Y hay, pues, sí, actitudes, todo eso. Y estar como muy abiertas a la realidad del mundo. Y ahora tenemos Barnezabal va a ser un... Esto es una misión, ¿no? Es nuestra manera de estar en el mundo. Sí. Filo, muchas gracias. Bueno, gracias.